15 días después, la escuela de la Nueva Esperanza Uspantán Quiché permanece cerrada. Los comunitarios dicen que las autoridades educativas del departamento solo les mintieron y los 150 niños se mantienen sin recibir clases y no se ve ninguna solución al problema. No, no está abierta, ya tenemos casi 2 meses, mañana va a estar prácticamente 2 meses de estar cerrada la escuela y el CTA no. Ay, el domingo estuve hablando precisamente de este caso y él me decía que ya tienen maestros, pero no vienen los maestros. Todo eso son mentiras lo que nos están diciendo. El director departamental de educación interino dijo que solicitaron 2 maestros del renglón 021 para enviarlos a la Nueva Esperanza. Esperan que esta semana se abra la escuela y buscarán un mecanismo para recuperar el tiempo perdido. En los próximos días, espero yo, nosotros ya pedimos los contratos 021 que van a irse específicamente para esa comunidad. Y el señor alcalde está también en toda la disposición, yo ya platiqué con él, de podernos apoyar para poder complementar los docentes que se necesitan ahí. Espero yo que solo vengamos y entremos de la Semana Santa y podamos nosotros asignar esos contratos para ahí. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero.